Hola, bienvenido a tu segmento Coach. Hoy vamos a hablar de un tema que quiero que tú lo conozcas a profundidad porque siento yo que está cambiando el mundo, que es el emprendimiento social. Es algo que eh, definitivamente no es un boom, no es que todos los emprendedores lo quieren hacer, pero hay un segmento que lo está haciendo y que no solo tiene una opción de rédito, de retorno, sino también está cambiando las sociedades. ¿Qué es el emprendimiento social? Para entender claramente, eh, tú tienes que eh, reconocer que hay dos tipos de empresas: ¿no? empresas lucrativas y empresas no lucrativas. ¿okay? El emprendimiento social está en un intermedio entre las dos. Las empresas lucrativas son empresas que eh, buscan generar algún rédito, un retorno para eh, devolver el dinero a los accionistas, para generar ingresos, utilidades, reinvertir y ser eh, cada vez más grandes, ganando participación de mercado, ganando eh, utilidades, generando facturación y demás por otro lado, tiene las empresas no lucrativas, eh, cuyo fin no es generar utilidad, sino tener algún fin estrictamente social, eh, 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 no lucrativo, eh, de tal manera que esa filantropía te lleva a tener ese fin. ¿no? la empresa social está en un punto intermedio, una empresa que sí busca ganar plata, busca generar réditos para reinvertirlos, busca tener un margen de utilidad, pero está enfocada en un segmento desprotegido de la población. Puede ser un segmento de la base de la pirámide, puede ser un segmento, por ejemplo, adultos mayores, por ejemplo, eh, niños que no tienen educación y demás. Entonces, es muy importante que tú entiendas que el emprendimiento social no es una empresa sin fin de lucro, es una empresa que busca lucrar. Obviamente, dependerá de cada uno de los emprendedores el margen de ganancia que quiera tener, pero busca afincarse en un segmento de la población desprotegido. Un ejemplo de esto, eh, que probablemente tú lo has escuchado, es el Gramen Bank, ¿okay? eh, fundado por eh, Muhammad Yunus hace prácticamente 20, 30 años, y que. Por ahí, por ahí quizás le escuchaste, en el 2006 ganaron el premio Nobel de la Paz. Bueno, lo ganó Muhammad Yunus. Eh, definitivamente es un ejemplo muy interesante de verlo. No es un banco, como cualquier banco del mundo, pero su orientación estaba enfocada en la base de la pirámide, la gente pobre. Gente pobre que regularmente no tiene acceso al crédito privado. ¿Por qué? Porque normalmente no tiene garantías. ¿okay? Entonces, como ha sido un sector desprotegido, este banco encontró una oportunidad de entrar en este segmento, ¿verdad? Eh, y obviamente tenía algunos elementos fundamentales dentro de su modelo de negocio. El primero, que estas personas que nunca tuvieron acceso al crédito, en el momento que alguien los atendía, alguien los ponía visibles, se empoderaban más del crédito y hacían lo imposible por pagar. Si lo ves, era una persona que no tenía acceso, en el momento que le diste acceso, eh, se volvió mejor pagador hasta que las empresas o personas con mayor capital que tenían una deuda. Segundo, algo muy interesante, es que eh, empezó a otorgar créditos en grupo y específicamente Especialmente se enfocó en mujeres, en las amas de casa, en las señoras del hogar. Esto formaba grupos de 5, 6, 8, 10 mujeres y a ellas le entregaba un crédito individual pero grupal, de tal manera que se da un efecto de equipo. Si una persona, si una mujer dentro de su familia no podían pagar el crédito, las otras se desvivían por ayudarlas. Para eh, que ella pueda pagar su crédito y en conjunto no tener problemas. Y así se iban compartiendo las, eh, estos problemitas que tenían e iban saliendo juntos. Entonces se dio un efecto de equipo que permitió que muchas de estas personas, amas de casa, que eran el eje de la, de la familia, empiecen a desarrollarse, empiecen a eh, salir a flote y. Eh, el resultado obviamente fue bueno por el banco porque generó oportunidad de lucro que luego lo siguió reinvirtiendo, bueno por esas, esa sociedad de Bangladesh que las familias empezaron a desarrollarse y obviamente esto fue, galor, fue premiado y galornado con el Premio Nobel de la Paz. Entonces te das cuenta, el emprendimiento social tiene un efecto muy importante en la sociedad. Eh, porque eh, encuentra un espacio que está desprotegido y con la posibilidad de generar algún tipo de, de, de retorno para que puedas reinvertir. Es muy interesante y hoy justamente en este programa queremos profundizar mucho más esto del emprendimiento social, así que no te puedes perder la entrevista que le hicimos a María Belén Bonart, quien es la directora de Nueva Vida, un emprendimiento social que justamente está enfocado en quién en ese segmento también desprotegido de la población, que son los adultos mayores, esas personas que pasaron toda su vida ayudándonos a nosotros, ayudándonos a formar nuestros... Padres, nuestros abuelos y que de repente en una última etapa eh, muchos de ellos se quedan en el abandono o ya no se le da tanto la atención y obviamente por sus propios miedos no se pueden desenvolver bueno María Belén tuvo una idea fabulosa de hacer un proyecto de, de empresa hacer un emprendimiento y enfocarse en este segmento de la población así que no te la puedes perder un ejemplo aquí en Ecuador de emprendimiento social con este segmento de coach, espero que te haya ayudado mucho y espero que empieces a investigar respecto a otros tipos de emprendimientos sociales, otros segmentos y otros nichos. Nos vemos en una próxima oportunidad.